Doctora, creo que su micro está apagado. Doctora, no se le escucha. Creo que su micrófono está apagado. Ya, ¿ahora sí me escucha? ¿Ahora sí Sí, me escucha? gracias. ¿Ahora he admitido a todos? ¿Falta alguien? Bueno, ven, Yesenia, ya estabas. Te he admitido, ¿no? Bueno, sí, sí. Ya. Bien, de nuevo entonces. Hemos dicho que la emesis es una condición fisiológica del embarazo que no altera la condición hidroelectrolítica de la paciente, pero sí la calidad de vida. La hiperemesis, ¡ay no! Me estoy quedando sin tiempo. Si nos quedamos sin tiempo, les mando un nuevo link, ¿ya? En cambio, la hiperemesis es... no... ¿Cómo me va a dar? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Entonces, hemos dicho que la hiperemesis no es con una condición fisiológica, sino que es patológica y altera la calidad de vida de la paciente porque llegan a vomitar 12, 15 veces, etc. Son vómitos incoercibles, en otras palabras. La etiología está dada por las alteraciones psicológicas, básicamente, que las pacientes somatizan mucho el embarazo, son pacientes que han ansiado mucho el embarazo y lo somatizan mucho. Algunas lo rechazan más bien y no se adaptan al embarazo, no desean el embarazo y hay un rechazo ahí. Y hay pacientes que están muy susceptibles por las pérdidas que han tenido, entonces vomitan por ansiedad, ¿de acuerdo? Y el factor hormonal, hemos dicho que es por el aumento de la beta HCG, por los picos que hay diarios y por la progesterona. Y los gastrointestinales, sabemos que hay relajación de la musculatura lisa por la progesterona. Y hay disminución de los tonos de los esfínteres, sobre todo el primero. Y hay, sobre todo, gran retraso del vaciamiento gástrico. Y ni siquiera puedo apurar esto, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el problema aquí, entonces? Vamos a hacer este cuadro. Que dice, cuando hay deshidratación extracelular, hay hemoconcentración, por ende hay disminución de los electrolitos como el cloro, el sodio y el potasio, y esto que va a llevar a la
glucogenólisis a la lipólisis. Es por eso que la paciente baja de peso mucho. Y es por eso que hay una regla en la hiperemesis, que cuando la paciente tiene 10 o más vómitos y baja el 10% del peso, no hay opción que hospitalizar. Es la regla del 10-10 para las que se acuerden y sea un mnemotécnico, ¿ya? Y van formándose cuerpos cetónicos y ahí puede llegar a hacer una acidosis metabólica de continuar el cuadro. ¿Me siguen oyendo, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Por favor, en que cualquier momento que no me avisa. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico es clínico porque le preguntamos a la paciente cuántas veces vomite, en qué horarios. Y lo único que vamos a hacer es hacer complementarios, exámenes complementarios con un cuadro hemático. Y ahí vamos a ver la hemoconcentración. Podemos hacer un nitrógeno ureico. Y vamos para ver la osmolaridad sérica. Y también en orina podemos ver cuerpos cetónicos. Ya estamos entrando a una acidosis. Y hacemos un ionograma donde vemos qué tal es el sodio, el cloro y el potasio para ver si hay una alteración del equilibrio, el equilibrio hidroelectrolítico. Y estos se van a reponer. Ya les voy a explicar cómo. Escúchenme, jóvenes, si se acaba, yo les voy a mandar un nuevo link y seguimos la clase, ¿ya? O sea que tranquilos. Y a nivel de electrocardiograma, el último que admito, porque me parece un horror que ahí sea, después de tanto tiempo estén entrando, pero bueno, han habido problemas, ya. A nivel hidroelectrolítico se me ha bajado mi cuadro y mi hemoglobina. Ya, ahí está. A nivel del trazado electrocardiográfico, cuando hay hipopotasemia, vemos aquí arriba el complejo QRST que está normal. Sin embargo, al haber hipopotasemia, aquí se fijan, está aplanado, la onda T está aplanada y hay un intervalo en la onda U, ¿no? Esto está aplanado y hay un gran intervalo en la onda U con un amplio bloqueo, es decir, un largo bloqueo que se lo ve ahí. Entonces hay trastornos bastante severos cuando la hipopotasemia es grave. Siguiente. Bien, ¿cómo tratamos? El tratamiento de ataque, ya hemos dicho, si hay 10-10, la internamos. No le damos nada vía oral, pero hacemos una reposición hidroelectrolítica. Aquí va. La reposición hidroelectrolítica es la siguiente. En una solución de glucosa al 5%, yo le añado 4-2-2, 4 de cloruro de sodio y 2 de potasio, ¿de acuerdo? Y le doy viendo cómo está la hidratación de la paciente, le puedo dar un buen chorro hasta que se hidrate mejor, etcétera, etcétera, eso ya es clínico. Hago balance hídrico, o sea, sumo ingeridos, eliminados, y ese es el balance hídrico. Y vemos si es positivo o negativo. Al principio va a ser negativo y después mejorará. Controlamos el peso diario, ¿no? Y usamos antieméticos. Ya vamos a hablar de los que el más comúnmente usado es la metoclopramida, pero vamos a seguir hablando. Y el tratamiento de sostén. Esa dieta líquida es controversial. Lo vomitan también. Lo que hacemos en realidad es darles una dieta seca fraccionada. ¿Qué quiere decir? En pequeñas porciones de comida seca, pero cada 2 horas.
que primero es como a 2 cucharas, después 3, después 4. Y vamos a ver la tolerancia de la paciente, ¿ya? Esa es la mejor dieta que se puede dar. Reponemos la, ya hemos dicho, y vemos la tolerancia oral. Seguimos. El tratamiento medicamentoso se hace con... En Chile, por ejemplo, son muy cautos, nunca dan otros medicamentos más que todos los del complejo B. En realidad, la tiamina. Más nada, porque ellos son muy cuidadosos por la organogénesis del bebé, ¿de acuerdo? Nosotros les damos metoclopramida cada 8 horas, 10 miligramos. ¿Ven? Y en las que están muy, 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 muy con... recurrimos al Ondacentron. No les voy a explicar el Ondacentron, ustedes me lo van a investigar y la próxima vez que nos veamos quiero que me digan el Ondacentron, ese es el sí. Lo damos en 4 miligramos de cada 8 horas. Es muy bueno, inmediatamente corta los vómitos, pero no se da a todas las pacientes porque se da bastante. Entonces, ustedes van a investigar de qué origen es, cómo es, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, en la última droga aprobada por la FDA y que les pregunto siempre en el examen, está dado por dos medicamentos que ahorita en el mercado se conoce como Plenalip. El Plenalip es un gran medicamento y está aprobado por la FDA y lo pueden dar a las 6 de la mañana, luego cada 4 horas y la paciente deja de vomitar. ¿De acuerdo? Ya, entonces ese es el truco. Bien, vamos a clasificar en leve, moderada y grave. La leve es cuando no hay deshidratación y la pérdida de peso es menor al 5%. Ionograma y la onda Q, la onda T aplanada y la onda del intervalo U. También hay amplitud en el electrocardiograma cuando la hipopotasemia es severa. Les pregunto siempre esa parte. Luego estábamos hablando del tratamiento que hemos dicho que hay que internar, reponer líquidos, hemos dicho el 4-2 de sodio y potasio, he dicho el medicamento, también he dicho el Plenalip. En el Plenalip como tarea van a averiguar qué dos medicamentos tiene y si no lo encuentran se los voy a dar porque es pregunta de examen. Vamos a clasificar entonces la emesis y perimesis como con deshidratación, deshidratada la paciente y ya con fenómenos nerviosos. Cuando no está deshidratada y ve una pérdida de peso del 5%, ya se medidas generales, se les da la droga nueva que les he dicho, como les he dicho, a las 6 de la mañana y después cada 4 horas si la paciente no vomita. En las moderadas hay deshidratación, hay desequilibrio hidroelectrolítico, entonces tengo que reponer el sodio y el potasio 4-2, hacer control de peso diario, control de líquidos eliminados, ¿no? Balance hídrico. Y ya en la grave hay fenómenos nerviosos, incluso puede haber la encefalopatía de Wernicke. Bien, esa es toda la clase de emesis y perimesis. Por favor, si tienen alguna duda, háganme la pregunta. La encefalopatía de Wernicke es cuando, bueno, hay un desequilibrio total de sodio, potasio y cloro. El paciente puede hacer inclusive convulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que llegar a eso.
pero es muy raro. Las pacientes vienen generalmente porque los vómitos son incómodos y hasta algunas veces vomitan con, ya con sangre por tanto esfuerzo, entonces no llegan pacientes con encefalopatía. Es muy, muy raro. No sé si en el campo, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan ahora sobre esta clase? Creo que es una clase clara y fácil de aprender. Un pantallazo más que le den y ya la van a captar. A lo que me iba, lo que les debo, porque ha sido realmente fe. Siempre hay problemas porque la tecnología tampoco es fácil y para ustedes tampoco es fácil. No sé, para ustedes es mucho más fácil que para mí, pero bueno. Esta imagen es para que se fijen un poco los signos de alarma y en cada consulta del control prenatal, ustedes reiteren a la paciente. No se cansen de reiterar, ¿no? Que cuando tengan alguno de estos signos, deben acudir al consultorio. Este video es como un relax para que y aclaratorio. Y es aclaratorio para cuáles son las señales de alarma durante el embarazo. En todos los casos mencionados a continuación, es necesario consultar y concurrir al médico inmediatamente. Sangrado vaginal. Palidez extrema, contracciones uterinas, fiebre muy alta y pérdidas con mal olor después del parto o de un aborto, emociones fuertes, sangrado vaginal. Si se pierden pequeñas cantidades de sangre, oscura o roja, por la vagina con o sin dolor de vientre, puede haber peligro de aborto. Es importantísimo acudir al médico inmediatamente. Ante la pérdida de líquido por la vagina, si es de color claro, con olor a lavandina, indica que se ha roto la bolsa de aguas. Normalmente, esta bolsa no se rompe hasta el momento del parto. Si se rompe espontáneamente, y no hay contracciones ni molestias, se debe acudir al centro de salud, pues hay riesgo de infección. En este caso, es riesgoso tomar baños de inmersión. Palidez extrema. La mujer está débil, cansada, tiene la piel, las conjuntivas y las encías pálidas, las uñas quebradizas, el pulso rápido más de 100 palpitaciones por minutos, se sofoca y se desmaya con facilidad. La causa de estos síntomas puede ser una anemia grave. Este problema puede ser muy serio en el momento del parto o durante el puerperio, pues la pérdida de sangre agudiza la anemia. Es recomendable comer verduras de color verde oscuro, acelgas, espinacas, brócoli y otras, carne, vísceras, hígado, corazón, morcilla y legumbres. De todas maneras, para controlar este problema, es necesario atenderse en el centro de salud. Contracciones uterinas. Si son dolorosas, frecuentes y regulares, y se manifiestan antes de los 8 meses de gestación, indican que el parto puede adelantarse. Es preciso avisarle al médico o acudir rápidamente al centro de salud. Fiebre muy alta y pérdidas con mal olor después del parto o de un aborto. Si la fiebre es muy alta y persistente, y además está acompañada por pérdidas de sangre o coágulos con mal olor, se está produciendo una infección. Se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Por último, es importante tener en cuenta que enfrentar durante el embarazo emociones fuertes y situaciones críticas de la vida, como desocupación, pérdidas de seres queridos, crisis familiares y separación o abandono de la pareja, puede afectar negativamente a la mujer y producir efectos negativos en su salud física y psíquica. Estas situaciones deben ser tomadas en cuenta por ella, sus familiares y, especialmente, por el equipo de salud que la atiende. Bien, en resumen, de acuerdo a la edad gestacional, yo le voy dando las directrices de los signos de alarma. Cuando es el primer trimestre, le digo, si tiene dolor, viene. Si tiene sangrado, aunque sea una gotita, inmediatamente viene. Si vomita mucho, más de 10, si vomita 5 o 6 veces, viene.
cuando es el segundo trimestre, le decimos si sangra, si hay dos, se le pone dura la pancita, viene. Si no se mueve el bebé, viene, porque es signo de bienestar fetal. Otra cosa importante, el tercer trimestre, si pierde líquido, inmediatamente viene. Si hay dolor, tipo contracción seguida, viene, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Si la paciente tiene palidez, tiene dolor de cabeza, si se siente con debilidad, viene. Pero como los controles son periódicos, nos vamos dando cuenta. Pero los signos de gravedad son los anteriores. ¿De acuerdo? Bien, y esta última diapositiva es el objetivo general de un buen control prenatal, que sería identificar el primer objetivo, identificar los factores de riesgo que la madre puede tener. O sea, preguntarle, ¿usted sana? ¿Es diabética? ¿Es hipertensa? ¿Es gordita? ¿Algún antecedente que me quiera contar? Eso es identificar. Si la paciente tuvo un óbito anterior, al ojo. Tuvo un óbito anterior, ¿por qué fue el óbito? No sé, al tiro se me viene que puede ser síndrome anticuerpo antifosfolípido y yo ya voy pensando. Entonces, identificar los factores de riesgo de la madre. El segundo punto en un control prenatal, diagnosticar con exactitud a la edad gestacional, no en el primero, sino ya en el segundo control. Hemos hablado de tablas. Bueno, jóvenes, lamentablemente tendríamos que repetir la clase, pero hay que diagnosticar la edad gestacional. Se diagnostica de acuerdo al primer día de la última menstruación, según tres tablas que son Nayeli, Walt y Pinard, y se confirma siempre con ecografía. Entonces, la paciente dice una fecha y nosotros hacemos con la tabla, vemos aproximadamente la edad gestacional y confirmo con ecografía. No se olviden que algunos pacientes vienen sin saber cuándo fue su regla porque estaban en amenorrea de lactancia. A esas pacientes se les hace clínicamente una estimación de la edad gestacional. ¿Cómo es esa estimación? Es con una sumatoria. La altura uterina es de gran utilidad. Yo mido la altura uterina. Si es debajo del ombligo, le aumento 4. Si es en el ombligo mismo, no me voy a equivocar, son 20 semanas de gestación. Si es sobre el ombligo, unos 2 o 3 centímetros, le aumento 6. Si es mucho más del ombligo, le aumento 7 a la altura uterina. Es decir, si la paciente tiene 23 más 6, son 29. Entonces, aproximadamente tiene 29 semanas de embarazo. Eso es no es exacto, pero nos da una idea clara, ¿no es cierto? Nos da una idea más o menos clara. Eso se llama estimación clínica de la edad gestacional. Otra forma de que les expliqué en la anterior clase era que hay que sumar los días. Póngase, la paciente tuvo la regla el 10 de septiembre, entonces pongo 10 de septiembre, octubre tiene 31, pongo 31, noviembre tiene 30, diciembre 31, enero 31, ¿no? Y voy poniendo, siempre sabiendo si tienen 30, 31 los meses, hasta en la fecha de hoy, digamos que hoy es 5 de abril, entonces 5 de abril. Sumo todos esos días y eso me va a dar lo que es los días gestacionales. Después hago la división, que es una constante, entre 7 y eso me va a dar las semanas gestacionales. ¿De acuerdo? Eso es clínicamente como se halla.
pero siempre se confirma con ecografía, porque puede haber errores. Puede haber errores en, porque las pacientes, jamás que yo, hasta todos los años que he trabajado, se acuerdan exactamente la regla. Más o menos tienen una idea, pero algunas veces hay bastantes errores, ¿de acuerdo? Bien, después como tercer pilar está diagnosticar la condición fetal. La primeramente oyendo los latidos. Los latidos se van a oír desde la 16 semana, algunas veces desde la 14, depende del equipo que tengamos. Y en la ecografía pues se escuchan desde las 8 semanas, ¿no? Entonces, esa es la y la ecografía nos va a decir cómo está, en qué está, dónde está ubicada la placenta, el líquido, si el crecimiento, etc. Entonces, siempre la ecografía nos acompaña y nos es nuestra arma, digamos, para diagnosticar la condición del bebé. Y el cuarto pilar es diagnosticar la condición materna, cómo la madre está entrando al embarazo. Si es una madre desnutrida, anémica, qué sé yo, entonces yo tengo que balancearla un poco, porque durante el embarazo hay bastante desgaste. Entonces, si está anémica, la nivelaré, ya sea con hierro bebible, ya sea con hierro inyectable, etc. Si está hiponutrida, darle suplemento nutricional. Ahora, si la paciente ingresa, por el contrario, obesa, entonces le diré, hay dieta que seguir durante todo el embarazo. ¿De acuerdo? No se olviden nunca, la paciente está entrando y nosotros estamos tomando la presión en todos los controles prenatal. Esa también es diagnosticar que la condición de la madre. Con dos cosas importantes, tomar el peso y tomar la presión. Y el último pilar es educar a la madre. Y hemos dicho los signos de alarma, ya no tengo por qué repetir. Ya, ¿alguna pregunta quieren hacer en la clase de control prenatal o ya la damos por hecha y ustedes la leen, la tienen porque les he dado por Classroom, ¿no es cierto? Depende de ustedes, si no, eso sería todo. No sé cuándo, a mí me toca puerperio patológico y también la vamos a tener que dividir en dos porque es como ustedes tardan en entrar. Ve, ahorita recién están entrando cuando ya estamos terminando la clase. Ustedes tardan en entrar, hemos vuelto a explicar y explicar para los nuevos si se acabó el tiempo. Luego, bueno, sí, hay pues factores tecnológicos. Si quiere, ustedes quieren, la repetimos. Si no, la damos por hecha y nos vemos en puerperio patológico, que sí la vamos a tener que dividir en dos porque es larga. Y en puerperio patológico sí quiero que estén temprano, puntuales, porque es una clase muy importante y además también hay un video que tienen que ver al final de un último tratamiento que estamos haciendo en el seguro y que vamos a publicar de varias pacientes que hemos logrado colocar el dispositivo en complicaciones de puerperio, ¿ya? Entonces, jóvenes, como no se manifiestan de repetir, quizás estas dos diapositivas les ayuden mucho y nos vemos en la clase de puerperio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Me han oído, no, jóvenes, la clase? ¿Aló? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos en puerperio, chiquillos. Estudien. Saludos, ¿ya? Gracias. Y disculpen los impases. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Por su paciencia. Chao, chiquillos.
Dios mío, Juan, no sé qué voy a hacer. No ven lo que sea.